Lente Regional, noticias y opinión. Cordial saludo a nuestros seguidores de LenteRegional.com. La administración departamental en los próximos días comenzará a hacer el suministro de la dotación correspondiente a los docentes de los 15 municipios no certificados en educación. Doctor Hermes Torres, director de contratación de la Gobernación del Caquetá, ¿ya se finiquitó este proceso? Sí, ya el proceso, como inicialmente la licitación pública había sido declarada desierta, la administración y en aplicación de el decreto 1082 establece que dentro de los 4 meses siguientes a que se haya declarado desierto el proceso, se adelantó a través de la selección abreviada de menor cuantía, que permite hacerlo cuando el proceso ha sido declarado desierto. Con ello, ya el 23 de noviembre se realizó la respectiva adjudicación, se presentaron 4 oferentes, se hicieron las respectivas evaluaciones y se suscribió ya el contrato 657 el 27 de noviembre por 1.110.627.000 para beneficiar a 872 entre docentes y administrativos de educación del departamento del Caquetá. Doctor Hermes, ¿cuántas dotaciones serán entregadas a los docentes? Como lo establece la ley, son por cada cuatrimestre se dará una entrega de ropa y calzado de labor para cada uno de estos. Son 872 por cuatrimestre, son 3 cuatrimestres, para lo cual se hará entonces ya la entrega con el persona que le fue adjudicado el contrato. ¿Quién será el oferente encargado de entregar la dotación? Almacén y distribuidora Novedades Nancy fue el adjudicatario de dicho proceso. Doctor Hermes Torres, director de contratación de la Gobernación del Caquetá, gracias por atendernos en el Ente Regional. Entonces, en los próximos días, los docentes que hacen parte de los 15 municipios no certificados en educación comenzarán a recibir la dotación de parte de la administración departamental luego de que se surtieran los trámites correspondientes. La cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Ente Regional, noticias y opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morrales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, carrera 12, número 1423, parque principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.